Atentos porque ahí vienen. Me están viendo, intentando ver con los prismas, con el telescopio, con la mira telescópica. ¿Lo veis? Vienen por ahí. ¡Buenos días, Tromi! ¡Salúdame siempre! Andan por ahí delante, por ahí, pero exactamente se escondían los cabrones. ¿Crees que está aquí a la izquierda? A las 10 en punto. Nos disparan, pero no sé dónde. Me están intentando flanquear, seguramente. Por ahí. Llego, joder. Están en el monte de allá. Sí. No he pasado hasta el podio, te lo digo ahora. Es que no sé dónde están exactamente. Están los dos juntos, Trumi y Jorge. Por ahí. Pero no sé exactamente dónde. Pueden estar detrás del mochón, ¿eh? Bueno, en los hierbos, en los árboles del mochón. Hasta la esquina creo que te puedes acercar. Chihuahua.
Ya sabemos dónde está Trumi. Trumi está a la izquierda, ¿eh? Sí, pero Trumi está mucho más abajo. ¿No escuchaste el petardo? Pienso que sí, ¿eh? Vamos para abajo. Porque Trumi ahora tiró el petardo ahí. Vamos huyendo con la infantería marina, que siempre avanza hacia adelante. Nos están disparando, ¿eh? Allí, hay uno allí. Por ahí viene uno. Izquierda. Vale. Hay 10. Cada 10 minutos. ¡Cada 10 minutos! Siempre coges los árboles más pequeños, cariño. Sí, era Jorge. Iba con Trumi, por eso Trumi ahora debe estar por aquí. Estamos atrás, nos está disparando. Son los dos acá, pero te dispara. Porque estaban disparando. Trumi ahora debe de venir ahora por arriba, seguro, ¿eh? Conociéndolo, si sabe que estamos aquí los tres, viene por arriba. Lo que me falta son los otros dos. A mí me ven. Cada 10 minutos, Chris. Y yo allí, también. A las 9 en punto, tus 9 en punto más o menos. Bueno, te dejo a ti ese lado, ¿eh? Chihuahua ahí. Nos disparan desde allá. Dos ahí fijo ahí, en ese lado. Delante tuya, seguro. Andan por allí. Tengo una aquí. ¿Quién será? No, pensé que era la cabeza de alguien, joder. Y era el sol. Claro,
Lo tengo ahí. Tenemos uno ahí delante. Era Trumi. Trumi se ha ido carriando, ¿eh? Hacia la arboleda de enfrente.